¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a otro programa de Planeta DC. El día de hoy vamos a tener un pequeño unboxing de 5 cómics sorpresa de la editorial Marvel Comics. Este es un pack de Smash México, donde vienen ahí cómics sorpresa, vienen cómics variados. En este pack, bueno, pues podemos ver que vienen personajes de Marvel. Vemos a Ghost Rider, Spider-Man, el Hombre Hormiga, la Avispa, entre otros personajes de Marvel. Por el reverso de este empaque viene igualmente el mismo diseño, los mismos personajes, pero en tonalidad rojo. Por aquí vemos las redes sociales de Smash y pues bueno, un poquito más. Vamos a pasar ahora a los cómics sorpresa. El primer cómic sorpresa que viene en este pack es el de... vamos a ver... Silver Surfer Black. Bueno, esa es una pequeña miniserie de 5 números y podemos ver en la portada que viene el personaje principal junto a su nombre en una tonalidad azul. Por la parte de atrás viene el nombre Silver Surfer Black y pues bueno, ese sería el primer cómic sorpresa de este pack. Recordemos que es una pequeña miniserie de 5 números. El segundo cómic sorpresa es Black Panther. Y dice que es el Imperio Intergaláctico de Wakanda. Por ahí viene el número 12. Podemos ver esta portada, se ve realmente muy buena. De ahí, como que están alabando a Black Panther. Por el reverso vienen nada más las letras y de fondo color negro. Pues se ve muy bien, me gustó mucho esta portada. El tercer cómic sorpresa de este pack es Daredevil. Y vemos en la portada a personajes como Venom y Ghost Rider. Por ahí este cómic salió creo que en el 2018 y se celebra los 30 aniversario de Venom. Por la parte de atrás vemos personajes de los X-Men. Vemos ahí que viene el título Extermination, una mini saga de cómics de los X-Men. Muy, muy buena portada, me gustó. El cuarto cómic sorpresa es Los Vengadores Más Poderosos del Planeta. Por ahí vemos personajes como Capitán América, Capitana Marvel, She-Hulk, Iron Man. Una portada muy retro, muy noventera, ahí con muchos personajes cubriendo la portada. Y pues bueno, por la parte de atrás vemos ahí a Jean Grey. Ella volverá de las cenizas del Fénix. Una pequeña serie dedicada a este personaje. Otra cosa, el personaje de fondo creo que salió en la película de los Eternals, no recuerdo muy bien su nombre, si alguien lo puede escribir en los comentarios sería genial. El último cómic sorpresa de este pack sería Silver Surfer. Nuevamente tenemos otro número, tenemos ahora el número 2 de Silver Surfer Black. De hecho nos salió consecutivo, ya que teníamos el número 1 por aquí. Fue el primer cómic sorpresa que nos salió. Tenemos el número 1 y nos salió consecutivo el número 2. Pues bueno, ya vamos allá a completando la miniserie. Por el reverso de este cómic, igualmente nomás viene la leyenda Silver Surfer Black. Y pues bueno, ya vamos ahí a completando la miniserie de esos cómics. Y bien, aquí están los cómics que nos salieron en este pack sorpresa de Smash México. Dime cuál fue el que más te gustó de todos estos 5 cómics. Anteriormente creo que eran 4 nada más, pero ahora vienen 5 cómics sorpresa. A mí particularmente me interesó mucho el cómic de Black Panther. Creo que tiene una muy buena portada. No había leído hasta ahorita algo de Black Panther, pero bueno, si te gustó el video no olvides compartir. Y bienvenidos a otro video más de Planeta DC.